Continuamos con más del programa de la mañana de este día miércoles. Buenos días, Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y es que hoy tenemos el placer de poder tener acá en nuestro set a un escritor nicaragüense que nos viene a presentar su obra, la cual lleva por nombre Vía Pesadilla. Este es un libro y vamos a conocer un poquito más acerca de esto. Y qué mejor que platiquemos con nuestro estimado Joel Molina, escritor que nos viene a presentar lo que es este nuevo libro. Estimado Joel, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Hoy me voy. En nuestro país hemos hecho mención muchas veces que hemos tenido la oportunidad de tener diferentes escritores nicaragüenses. Es que hemos visto que hay una nueva camada de escritores, en la cual obviamente nosotros tenemos grandes ejemplos de la parte de la literatura exponente a nivel global que han puesto en alto el nombre de Nicaragua en diferentes géneros literarios. Hablemos, antes de que nos presentes Vía Pesadilla, ¿qué te impulsó a hacerte escritor nicaragüense? ¿Y cuál es tu género, por favor? Ok, bueno. Creo que comenzó en la universidad. Yo estudié una carrera relacionada con letras. Uh-huh. Y pues me pareció bastante acertado, pues digamos, como para ejercer mi carrera, escribir un libro. Pues recuerdo que mientras estaba estudiando la licenciatura, digamos, después de salir de clase, ¿verdad?, me iba a los campos ahí a hablar con amigos que tenían también interés por la literatura, y así fue surgiendo realmente como la idea de escribir mis propias historias, que hoy veo ya en este libro, pues, que ya se hizo realidad, que es okay. Mi primer libro. Significa, son cuentos cortos. ¿Significa, mi estimado, que desde que estaba en la universidad, vos ya tenías una guía, vos ya viste una noción para poder empezar a escribir, obviamente con... Sí. Te dio la base desde la parte pedagógica de la carrera que estudiaste. Claro, claro. El poder inducirte en lo que es el mundo literario nacional. Pero además de ello, viste, o mejor dicho, tuviste de referencia diferente a un escritor, a un exponente literario de este país que te impulsó a querer involucrar también dentro de la literatura. Sí, sí, definitivamente. Pues en la carrera realmente miré... clases de diferentes literaturas, literatura española, literatura latinoamericana, y otros compañeros como yo, pues también tenían esta vocación por las letras. Entonces digamos que fueron, digamos, mis primeros referentes. Por ejemplo, el escritor José Montoya estudió la misma carrera que yo y ya había sido un joven publicado, pues. Entonces digamos, me interesé por esto, apliqué a un taller de narrativa en el Centro Nicaragüense de Escritores. Y ese fue como mi primer acercamiento realmente al mundo de las letras, digamos, y al mundo de los escritores nacionales. En un taller literario lo que hace obviamente es uno escribir un cuento, ¿verdad?, y lo somete al escrutinio, pues, de los otros participantes del taller, y se hace obviamente rondas de cambios, de sugerencias, y en definitiva pues creo que eso realmente ha ayudado bastante, pues, con toda la formación literaria. Y en cuanto a referentes o autores, influencias, me encantó, o sea, cuando lo leí me voló la cabeza Managua Salsasiri, por ejemplo. Okay. Entonces, por ahí andan más o menos mis cuentos. O sea, yo cuando leí ese libro, el comentario que hice fue: esto parece que una película de Tarantino que pasa en Managua. Así de sencillo. Desde un libro, porque son eso, o sea, escenarios de bares nocturnos, de Managua. Salida, ¿me entendés? Incluso ir a la fritanga, por ejemplo, y eso, pues entonces realmente siento que me influenció y se ve representado pues también en la historia de mis cuentos, que tienen un poco ese interés por realmente por esa vida urbana, por ese mundo urbano millennial que me tocó. ¿Por qué cuentos cortos? En el amplio ámbito literario. Sí. En tu caso vos decidiste cuentos cortos. Me imagino que no es solo la línea que vos vas a quedar. Obviamente, sí, todo escritor muchas veces tiene esa oportunidad de diversificar, claro, lo que quiere presentar y escribir. En este primer libro que vamos a hablar de Vía Pesadilla, ¿por qué cuentos cortos? Es una pregunta bastante interesante porque realmente de los nicaragüenses... se dice obviamente que tenemos un poco de poeta, ¿verdad? Tenemos un referente, pues digamos, bastante vivo, que es Rubén Darío. Entonces, muchos jóvenes que conozco, pues, que tienen vocación por las letras, siempre se inclinan por la poesía. Para mí la poesía es un arte difícil. La verdad es que sí hay que tener como
qué sé yo, esa magia para realmente ver lo bello y plasmarlo en un poema. Yo sí cuento porque realmente yo lo que necesito y siento que quiero contar son historias. O sea, okay. Me interesa mucho la narrativa, el relato, correcto. Entonces, fueron cuentos cortos porque también me parece muy ambicioso para un escritor primerizo venir y tratar de sacar una novela. Me parece que entre los géneros literarios es como tal vez el más completo y el más, digamos, que merece, o sea, pasar realmente trabajando en investigación, son años y años, para que realmente sea una obra sólida. Ojo, que también hay personas que han escrito, y jóvenes pues también, que han escrito su primer libro, es una novela y son buenas novelas, pero en mi caso me parecía más fácil comenzar con cuentos para en un futuro, lo espero, escribir pues una novela corta. Oye, mejor, me encanta lo que estás mencionando porque has tocado tres tópicos que para que hablemos de vida y pesadilla. Uno de tus referencias, ¿sí? Un libro que enmarca todo lo que compete, una parte de lo urbano, la creatividad, la versatilidad, los millennials que se manifiesta ahora en la parte literaria. Y esto conllevó a Vía Pesadilla. ¿Qué es Vía Pesadilla? Sí, bueno, Vía Pesadilla es un mundo urbano en el que hay diferentes personajes que tal vez no se conocen entre sí, pero de algún modo sus historias terminan convergiendo en algún punto. Los personajes realmente son sacados, son inspirados en la realidad. Me interesa mucho tratar, digamos, los temas que están al margen, pues siempre. O sea, a mí me parece extraño, y yo creo que para eso sirve la literatura, obviamente, para visibilizar y de algún modo no permitir que caigamos en la insensibilización. Pues, por ejemplo, ver personas en situación de calle, se ha normalizado tanto en una parada de buses, ver un loquito pidiendo monedas. Entonces, yo cuando veía personajes de este tipo, miraba como oportunidad para contar su historia, okay. Imaginarla, y de algún modo, de eso se trata, pues esas son las historias en los libros, esos son los personajes, los escenarios, pues puede ser un bar, digamos, una cantina de mala muerte, un trabamonedas, la sala de un hospital público. Entonces son ese tipo de historias que, y por eso se llama el libro Vía Pesadilla, porque tienden un poco a eso pesadillesco, pues realmente, como una mala sensación, una mala experiencia. Todos los personajes en algún punto llegan, digamos, en un punto de no retorno, en una situación límite, pues. Ok, lo que estás mencionando y lo que voy entendiendo es que también el libro trata de rescatar diferentes situaciones del día a día, cotidianidad que uno puede ver de una sociedad, pero temas que obviamente han caído en la insensibilidad, perdón, en que el ser humano se ha vuelto muy insensato, el no poder comprender, el no tener empatía por este tipo de situaciones. Ahora, con el nombre podemos caer de que es un género literario que puede llevarte a la parte del trama de terror, de miedo. Sí. O sea, eso también es parte. Oíme, y ahí como que te saltaste la barda y te voy a arriesgar. Porque no es algo tan común desde la parte de un joven, pues, que quiera sacar un libro y tocar estos temas. Sí, sí, definitivamente, pues, podemos caer en una especie de terror o suspenso, ¿verdad?, dentro de la historia. Y pues realmente me interesaba tratarlo porque otra vez pues son las cosas como que me influencian. Por ejemplo, un escritor que ya es como parte de la cultura popular, digamos, sale en caricaturas, Edgar Allan Poe, pues, por ejemplo, y trataba ya en su momento esos temas un poco escabrosos, un poco góticos. Bueno, entonces lo que yo trato de hacer es un intento realmente de hacer una especie de terror gótico, pero tropicalizado y traído al contexto que me tocó vivir, pues. Ok, mi estimado Joel, ya nos quedan 2 minutitos. En este tiempo, por favor, yo sé que esto ya lo presentaste en librerías importantes de este país. Ahí me voy a... No omitimos la otra parte, pero en librerías importantes de este país. Pero, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes para poder adquirirlo? ¿Tener redes sociales? ¿Cómo pueden tener el poder tener un conversatorio con vos? Si quieren invitarte a una universidad, ¿cómo se pueden contactar con vos, Joel? Okay. ¿Y qué proyectos tenés en estos 2 minutitos que nos quedan? Perfecto. Bueno, el libro estuvo en librerías nacionales y ahorita está, digamos, agotado.
pero lo pueden pedir a través de Amazon. Excelente. Y realmente hoy casualmente tenemos un evento de lectura donde voy a estar compartiendo un par de cuentos cortos que salen en el libro y va a ser en el Bar El Capi, okay, de la colonia Centroamérica. Y mis redes sociales, ¿qué hora es esto? A las 7 de la noche. ¿Esto es gratis? Totalmente gratis. Y no solo eso, sino que es micrófono abierto. Agradezco de hecho el espacio de la plataforma Brevemente que me invitó. Y hay micrófono abierto, pues, para todos aquellos que también quieran leer sus cuentos, sus poemas, sus microcuentos y minificciones, está ahí, va a estar. No, y también hacerte preguntas en base a los cuentos que vos vas a hacer. Hoy, 7 de la noche, en el CAPI, sí, Colegio de Centroamérica, totalmente gratis. ¿Tus redes? Y la red social, pueden buscar en Facebook e Instagram, Producción Vía Pesadilla. Todo junto y sin acento, en minúscula. Producción Vía Pesadilla. Y ahí usted puede perfectamente también hacerle preguntas, consultas. Y ya sabe, por medio de Amazon también lo pueden adquirir. Qué mejor apoyar el talento nicaragüense, como nuestro estimado invitado, el escritor nacional, Joel Molina, con el cual nos ha presentado lo que es Vía Pesadilla. Este es su primer libro y vienen más proyectos para que usted también pueda estar al pendiente. Hoy, 7 de la noche, en el CAPI, en la Colonia de Centroamérica, usted puede escuchar unos cuentos cortos y tener un conversatorio con nuestro estimado Joel. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias por la invitación. A ti. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a una pausa, venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.